la laca y donde te hiciste y baja ahí si me estás un pedazo de la junta y vaya con mucha vega acá y va a cabal entonces más que todo para que ni tan cojo ni tan te chuch pues sí como aquí también está la tiru entonces acá y va con mucha cosa un tiquere y me está pochela nomás un toque fermer y yo entonces acá con la yola ven a lo ope baja todo vayola pero faja la yola maná juca como que quieren va a faltar sin Javier con casi color como la roja si no está en bueno se nos vino el 15 de septiembre ya no estamos ya viendo con mi tía va de que así fue el ya muchas patojitas dicen que van a salir traje típico. Ay, ay, ajá, ya andan ahí, van a salir con traje típico y una de esas va a salir la Yola. Pero prácticamente Yola para salir de abanderada va a salir de corte. Sí, de corte va a salir azul, azul. Y el color va a ser azul. Un cortito azul. Pues salen pinche nada más, va. O carriz, como que quieren azul, ja, o azul fuerte. Pero el color, ¿quién lo dijo? La maestra. Sí, dice. ¿Qué te parece si vamos el día de mañana con la maestra a preguntar el color? Vamos con la maestra. Sí, vamos a ir con la maestra para que no... En eso compramos algo que no es. ¿Verdad, sí, entonces? Sería bueno ir y platicar con la maestra, va más o menos de lo que le explico. Porque sí, a mi tía sí le explicó, pero ya ve, a veces se le olvida. Y luego le vamos a... Tal vez tiene un pedacito de tela. Y que nos dé, va yo. Porque... Fíjate que yo me imagino que el color azul del traje o del corte va a ser azul, pero va a traer siempre franjita negra. Ah, sí. Ajá. Entonces, eso hay que preguntarle a la señora. Sí, azul, azul, azul. Pues fíjate de que yo pienso de que va a ser, va a estar bien azulito con color franjas negritas y blanquita. Con colores. Sí, sí. Porque, bueno, casi aquí pues en la aldea que estamos, ni aunque uno se va, por ejemplo, nosotros le decimos al mercado, casi uno no cacha los colores, digamos, solo un color. En cambio, en otros lugares sí se cacha, pero aquí no. Por ejemplo, si un color rojo siempre tiene que traer rayitas. Un color azul igual. Color siempre trae. Ah, no la hagas, Jorge Hernández. Mira, siempre trae así. Ajá. Esto. Pero ni, ese está bonito, ¿ni sabes por qué? Porque representa a lo blanco y a lo azul. Ajá. A lo... ¿Cómo que es así? Ajá, porque solo de un color no creo que venga. No, no se cacha. Pues nosotros aquí ya armando... lo que es el lo que sí yo digo lo que trató de decir la señora que sea azul no importa que traiga esto no importa no importa pero que traiga más que todo que sea azul azul y en cambio si un color tal vez ella pensó que es un color azul pero que sea así tal vez y me imagino que no pero si es así no siempre camón plata sí no se cacha un color solo así. Igual así digo así su blusita porque hay así blusita va de que trae blanco y si con algún adorno. Ajá, mucho que mejor. Ajá, con algún adornito. Le vamos a buscar lo más bonito, lo más cómodo y según el presupuesto que también la suscriptora está apoyando acá. Ah, pero sí, vamos a tratar de que eso esté muy bonito. Solo... Mira, te dice que para los números es pila y para su deber. Dice que a veces mi tía ni le dice nada. Ella dice que se pone. Dice, solita tú haces tu tarea, entonces, Yola. A ver, Yola, enséñanos ahí tu tarea. Y limpio, lo tiene, mira. Es cierto. Ala, Yola. Así tiene que ser cuando haces tu... Sí, le toca la bota, cacho, yo va a trabajar, yo no sé de ver. Así tienes que hacer cuando estudias, lavate bien tus manitas, tus cuadernos bien, así no los vayas a andar ahí... Teniendo todo apachurrado. Es cierto, su cuaderno está, ¿mira?, bien, como decimos nosotros, está bien aseadito. Sí, mira. Mírate la más para 60, vino con él. Para 62. ¿Hiciste saber los números, Yola? Sí. A ver, contame. A ver, ¿hasta cuándo te lo sabes? Dale, ve, a ver.
Un chip hop. Empezar desde uno. 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. ¡Hasta 20! ¡A 20! Ajá. ¿Y te sabes más? 20. Después una chop, chip, ajú, de nuevo, chip. 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29. ¿Y si lo sabes escribir también? También los escribís, ¿no? Tus números. La ponemos nerviosa. Nerviosa la... Ay, qué bueno. No, pero poco a poco ella va agarrando confianza también. Y no, y lo que me sorprende de la Yola de que, bueno, así me así a veces cuenta la mamá, dice de que ella se levanta buena mañana, se lava su cara, dice que desayuna y ya quiere ir a estudiar, cosa que no todos los niños hacen eso. Ese inicio propio, ¿no? Ajá, sí, porque uno de niño se más jala la chamarra. Levántate, mijo, anda a estudiar. Y me imagino que la abuelita. Y usted está muy contenta, abuelita. ¿De qué? Salió abalderada. ¿Sale así? Un chiquito todavía. Eso es lo que salió adelante más por ahí, los varones. Los varones, pues ninguno salieron así, abanderados, ni que eso es pequeño. Ni con mis hermanos, nadie salió. Hasta hoy es un niñete así. Aquí, como dice la abuelita. Ajá. No, pues. La mayoría que luchó por ella. Sí, es cierto. No, pues qué bueno, ahí está Yolita. Está. Yo sé, un plato me regaló. ¡Hala, qué! Le dieron víveres, sí, que en la escuela también. Gracias, ahí lo vamos a la mitad para velar. Sí, ahora ya tenemos hambre ya. No, pues qué bueno. Qué bueno, yo la verdad me siento bien así agradecida tanto con la seño Consuelo, va, porque como decimos, pues, la Yola solo salió una vez en unos videos, ya ves como son niños, ya andaban ahí, va, y casual que salió, y como decimos, va, cuando Dios tiene un propósito para uno, ahí sí que no se lo quita nadie, va, y qué bueno que tanto como la seño Consuelo se está dando cuenta de que su gran esfuerzo valió la pena. Porque está valiendo la pena. Ya la Yola, primera vez, digamos, desde la edad que ella tiene y el grado que está, ya salió a bandera. Primero Dios que va a salir así. Y va a ser una gran persona la Yola, va, que va a seguir sus estudios, que siga estudiando. Que lo aproveche. Que aproveche la oportunidad, porque no todos nos dan esa oportunidad de que te digan, mira, voy a pagar yo esto y anda a estudiar. No, hay niños que no les gusta el estudio también. ¿Y a ti te gustó la historia, mamá? Pues sí me gustó, pero antes como no teníamos cómo, vaya, no sigues. Ya no seguís estudiando. No. A mí nunca me gustó el estudio. Ay, no. Sí, solo sexos aquí. A puras penas, ¿sí? Solo estudié cursos de otro. Pero no es como tener un diploma de tercer básico, algún bachillerato, o algún diploma, alguna carrera de algo, ¿va? Pero en este caso con Yola esperemos en Dios de que siga así, va muy bien, ¿verdad? Entonces, y qué bueno, ¿verdad? Para que miren. Es básico, Yola. Uh-huh. Y ahí sí, por ejemplo, si busca un trabajo, ¿va? Tiene su diploma de básico y todo eso. Como decimos, no puede ser que la Yola sea una licenciada. Uno, ¿quién sabe el futuro de ella? Es cierto. Y si los papás también le dan esa confianza, va, que ella siga estudiando. Que siga estudiando. Ajá, porque no sí, todos son gente, pues no hacen mal. Porque como decimos, va, a veces hay para todos, va, que uno les da la confianza y ya. Agarran otros caminos. Va. Pero no miren a la Marta. O uno gastando. La Marta se casó muy vieja. Va. No, ¿verdad? ¿Ella se casó? Ya me casé vieja. No, ni tan vieja, fíjate. ¿A los 18? Porque la edad de casarse es de 23 años para arriba, o de 25. Porque ya supuestamente estás en la madurez, ya pensás más. Ajá. Pero lo bueno es que te casaste. Ajá, no te robé. No te viste bien. Quería probar, pero yo no quise. Pero bueno, Yola, échale ganas. A tu estudio, Yola, échale muchas ganas, portate bien, ¿verdad? Ajá, para que algún día pues seas el apoyo también de tus papás. Ajá, ahorita pues yo creo de que ella empieza a explorar el mundo. Falta mucho que porque conozca, ¿verdad? Pero qué bueno. Es una fuente de edad.
tienes años, no está con su mamá. Ya no, va. Algunos, como decimos, va, se van o se juntan y así va, pero ahí sí que cada quien, cada persona. Sí, así que muchas gracias a los suscriptores, ¿verdad? Si quieren apoyar más niños, pues se pueden comunicar con Marta, conmigo, y pues ustedes deciden a qué niño apoyar, nosotros muy contentos, ¿verdad? Porque así como hay niños que aprovechan y que le echan ganas, también hay niños de que no le ponen interés. En este caso, pues qué bueno a la señorita Consuelo de que escogió a Yola, y Yola pues le está echando muchas ganas, y nosotros muy contentos de ser parte también de esto, ¿verdad? Ser como fuentes. Y ya cuando la Yola, cuando ya llegue ese día, ahí vamos a estar nosotros también. Algún día tal vez la señorita Consuelo nos llama, la van a conocer, no, yo tampoco la conozco. Yo no conozco a la suscriptora. No conozco a la suscriptora, fíjese. No la conozco. Ajá, no la conozco ni por foto ni nada, pero... No la conocemos, como decimos, a través de una videollamada. No, ahí sí, como decimos, ella sabrá su momento. Ajá, entonces nosotros nos sentimos muy contentos, nos despedimos, mi amor. Entonces, bendiciones ahí a todos.